Muy buenas noches, nos encontramos aquí con un talento de verdad colombiano, con Manuel José, el hijo de José José. Qué privilegio tenerlo aquí. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, muy contento por esta primera encuentro con ustedes en la rueda de prensa en Miami para Estados Unidos y con nuestra gira promocional. Yo creo que va a ser el paso que nosotros estábamos esperando para podernos dar a conocer y para poderle cantar a todo este público latino aquí en Estados Unidos. Yo tengo una inquietud, ¿tú lo imitas a tu papá o eso ya es nato? Eso es natural, eso es como tú lo has visto. Aquí no se puede imitar ni ocultar nada. Entonces, Manuel José con una particularidad propia y una voz propia. Es que es increíble el parado, las manos, cómo las mueves, todo idéntico a José José. Bueno, ya son cosas a veces inevitables. Sí. Háblanos un poquito para nuestros oyentes de esa gira que tú tienes. ¿Dónde comienzas la gira? Nuestra gira arranca en Orlando, luego Tampa, West Palm Beach, Miami, Naples, ahí Nueva York, de ahí New Jersey, Chicago. Vamos a estar andando bastante, sí, que no la tengo ahorita toda en la mente, pero va a ser una gira extensa de 2 meses inicialmente. Eres muy guapo. Jovencito, eres súper joven. Son los ojos que me ven. También tienes un corazón muy lindo, se te ves, tú lo reflejas. Háblanos un poquito de verdad de qué ha sido tu experiencia siendo hijo de José José. Bueno, yo creo que primero ese tema no ha sido obligado para que yo tenga una carrera artística, porque yo siempre he dicho y lo recalco que mi carrera no tiene por qué pasar por ese punto que ya es de mi vida personal, no de mi vida privada. Entonces, el poder hacer un homenaje a José José y a sus canciones es un motivo de orgullo, pero sobre todo una responsabilidad muy grande. Y el haber interpretado sus canciones para la serie de Telemundo, en su serie biográfica, haber sido actor para Univisión en Crónicas de Sábado, también interpretándolo a él, son retos muy grandes, ¿no? Porque estamos hablando de una gran estrella que ha dejado un punto de referencia muy alto. Ese es el reto cada día, ser humilde, ser sencillo, pero sobre todo muy trabajador, muy responsable para alcanzar esa meta tan grande de la calidad que ustedes se merecen. ¿A qué edad te enteras tú que él es tu papá? No estás, pues, si lo quieres responder, lo respondes, no estás obligado. Yo siempre lo he dicho en varias entrevistas y de ese tema ya se ha hablado mucho, que yo a veces ya ni quisiera tocar, pues, para que no hayan esas confusiones ni esas suspicacias de que yo quiera utilizar ese tema para tener una carrera artística, pero siempre desde muy pequeño lo supe, desde que tenía uso de razón, siempre hubo la honestidad y la claridad en mi casa de dónde venía yo. ¿Y qué tal es la comunicación tuya con él? En el momento no hay comunicación, ya hace un tiempo, pues también a raíz de su enfermedad y su aislamiento del público, de los medios. Yo espero que él se esté recuperando satisfactoriamente, como todos lo esperamos, como todos lo queremos ver nuevamente recuperado, fuerte y feliz. A veces nos puedes cantar una cancioncita de esa que estás promocionando. Deja a ese hombre. Deja ya a ese hombre. Ya deja ya a ese hombre. Cuéntanos. Deja ya a ese hombre que no te conviene. Mírame a los ojos, dime si lo quieres. Y si no es así, ¿por qué a mí me escondes? Sufriendo en silencio, pensando en mí. Ay, qué linda la canción, de verdad que sí. Bueno, que la pueden conseguir todos ustedes en todas las plataformas digitales, el álbum Herencia Romántica, Manuel José, y en nuestras redes sociales, Manuel José Oficial, Facebook e Instagram. ¿Nos puede cantar otra cancioncita de él, del príncipe de la canción? 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo. Mirando de frente. Ay, qué linda, de verdad que yo te deseo éxitos de corazón. Sé que eres un talento, tienes mucho que aportar, de verdad. Muchas gracias. Juventud, gracias por darnos este romanticismo que ya se ha perdido bastante, ¿verdad? Claro. Es que... Pero bueno, esa es nuestra bandera. Ahorita estamos un poquito contracorriente, ¿no? Por la ola musical. Pero yo sé que mientras hayan enamorados y mientras hayan esos sentimientos, habrá quien cantarle. Ay, bueno, gracias. Si nos puedes mandar un saludito a NTV Show. NTV Show, gracias por estar aquí con Manuel José
y por estar en lo mejor del entretenimiento. Un abrazo. Okay. Éxito. Gracias. Chao. Toma mi mano, camina conmigo, mirando. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, todas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Escondes sufriendo en silencio.
sigo pensando en mí. Deja ya ese hombre que robó tu vida dulce primavera. Ahora se marchita. Deja que el jardín de este amor florezca. Deja de sufrir y ven a mí. Qué bonito, qué chévere. Gracias.